los estudiantes. El patio abandonado. No hay computadora, no hay de nada. Le han ido llevando documentos, han ido personales, los grupos estudiantiles. Y este es el único método que no han dejado, la lucha en la calle. Con eso le digo todo. ¿Hasta cuándo quieren las luchas? Hasta que ellos no nos resuelvan con los problemas del Lisón y la Pepín. Aquí la lucha va a seguir. Porque aquí los gobiernos, los que viven escogiendo, cogiendo dinero y pagándolo a los ingenieros, y los ingenieros robándoselo, y no resuelven los problemas de lo escolar. ¿Qué grupo estudiantil está encabezando la protesta? ¿Qué grupo estudiantil? Todos los grupos estudiantiles estamos aquí.